La goliza de los Pumas el fin de semana, así como el resto de las otras victorias que los ubican en el tercer lugar general de la competencia, no son obra de la casualidad, lo dice Luis Fuentes, convencido de que fue el coraje de los jugadores por ver a este equipo grande de nuevo en la pelea de la cima, lo que ha sacado a flote al club. Ya queremos estar y ser un equipo protagónico como lo ha sido históricamente Pumas. Te repito, es un equipo por la envergadura y de la institución y todo lo que representamos. Tiene que estar ahí, tiene que estar arriba, tiene que estar peleando títulos como siempre ha sido. Y para ello todos nosotros estamos comprometidos a que eso suceda, pero tenemos que trabajar muy fuerte, te repito, no podemos relajarnos ni caer en excesos de confianza. Con esta mística arrancó el conjunto universitario desde el inicio de la presente temporada. Por eso, hacer caso omiso de las críticas fue un aspecto vital para salir pronto del bache. No, a nosotros no nos afecta en nada, ¿eh? Déjame te digo que si las palabras... a final de cuentas se le lleva el viento, ¿no? Las actuaciones y el trabajo que venimos desempeñando y desarrollando durante el torneo ha sido bastante bueno. Tienes toda la razón. Al principio tuvimos un inicio incierto, que no se nos daban los resultados, pero después venimos de a poco trabajando con mucha inteligencia, con mucha intensidad, con mucha garra para poder salir de esa situación. Pero Fuentes no quiere que sus compañeros se duerman en sus laureles. Asevera que deben ser más humildes y saber que pese a la goleada, Atlante les complicó el partido por momentos, siendo la solidez defensiva y la contundencia lo que decantó el marcador a su favor, aspectos que deben reforzar para pelear por el campeonato. Pudimos, repito, haber recibido goles, pero gracias a la tensión que tuvimos y todo cada uno dentro de la cancha, no fue así, pero también fue... por la actitud que tenía Atlante de venir a ofender, de venir a proponer, de venir a imponer un estilo. Y fuimos contundentes, esa fue la clave del partido. Pero pese al 5-0 tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos que ya el cuerpo técnico va a analizar y va a platicar con nosotros para tratar de corregirlos.